¿Por qué no veo? Cambiar ahí los puntitos. ¿Qué? Name. Tiene la obligación de actuar porque es su jurisdicción. Estos dos, perdón. Hola, ¿qué haces, che? No logro entrar a ninguna de las cosas, no, no están ni transmitiendo. A ver. Es que es lo que no sé, por eso estoy. Hola, bueno, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Buenas tardes, soy Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Como organización internacional de derechos humanos, en este momento estamos acompañando a la familia y el reclamo para garantizar que se lleve adelante una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades del caso. Muy brevemente, a continuación, voy a compartirles cómo va a ser la dinámica de la conferencia de prensa de hoy. A ver, inicialmente van a tomar la palabra los expositores que van a contar las novedades del caso de Facundo, Virginia Kremer, perito de parte en la autopsia, Luciano Pereto y Leandro Aparicio, parte de la querella particular, Margarita Jarque, querella por la Comisión Provincial por la Memoria, y finalmente Cristina Cad. Castro, perdón, madre de Facundo Astudillo Castro. A los periodistas que están conectados les informamos que vamos, tras escuchar a los expositores, sí vamos a dar paso a las preguntas y les pedimos que utilicen exclusivamente el chat para dejar su pregunta, no vamos a habilitar la vía oral. Y lo que les pedimos es que indiquen su nombre, el medio al que pertenecen y a quién va dirigida la pregunta. Por eso les pedimos entonces que silencien sus micrófonos durante toda la conferencia de prensa y nada, y que identifiquen también en su usuario, de ser posible, su nombre y el medio al que pertenecen. Bueno, sin más, le voy a dar entonces la palabra a Virginia Kremer, perito de parte en la autopsia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes.
Bueno, el objetivo de esta conferencia de prensa está claro y es dar a conocer las circunstancias en las cuales se llevó hoy el falso Ateneo, el pseudo Ateneo de Perites en la sede del EAF, en la ex ESMA, debido a que los artículos 249 en el Código Procesal Penal y el artículo 262, si mal no recuerdo, en el Código Procesal de la Nación, establecen que las reuniones que se efectuarán por parte de les perites, claramente los códigos procesales no usan lenguaje inclusivo, pero que estas reuniones serán secretas y serán para la discusión de los distintos temas para llegar a una conclusión que puede ser conjunta, que puede haber consenso o que puede haber disenso. Lo que ocurrió hoy es lo que anticipamos con las querellas hace casi 40 días y es el hecho de que cuando me hice presente estaba la señora jueza y el señor fiscal Azolín, también presentes, y el resto de las personas que habían estado presentes en la operación de autopsia. Cuando llegué ya había un informe que estaba realizado, que ya estaba conformado, que ya tenía sus consideraciones y ya tenía sus conclusiones. Y claramente había sido acordado entre las partes, entre las otras partes, y cuando hablo de partes hablo de les perites, no desde el punto de vista jurídico, partes desde el punto de vista jurídico, había sido acordada entre las otras partes, impidiendo que esta querella ejerciera su derecho a una discusión sobre, desde el punto de vista científico y bibliográfico, sobre los conceptos, tanto científicos como no científicos, que se virtieron en este informe. Para avanzar con este informe, y más allá de esta circunstancia, que considero gravosa, quiero decir que también se llegó a la conclusión, a pesar de esto, se llegó a la conclusión que también habíamos anticipado hace aproximadamente 40 días, y es el hecho de que Facundo murió de forma violenta. Fue una muerte violenta por asfixia, tal cual lo habíamos establecido, y una asfixia por sumersión. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo fue sumergido hasta que ingresara líquido en él, es decir, que aspirara y tragara líquido para que llegaran las distintas sustancias que se encuentran en el agua a su torrente sanguíneo y se alojaran en distintas partes de su cuerpo, que es lo que se evaluó y lo que se diagnosticó a través del análisis de diatomeas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos desde el punto de vista médico-legal de una muerte violenta, estamos hablando, y esto lo corrobora otra vez, no lo dice Kramer, sino que lo dice la ciencia, estamos hablando de tres posibilidades. Solo tres posibilidades se establecen desde el punto de vista científico cuando hablamos de muerte violenta. Una muerte violenta por suicidio, que claramente esto no ha sido, porque Facundo no tenía antecedentes de ideación suicida, tenía todo un proyecto de vida por delante, tenía además contactos estrechos con su comunidad y peleaba por los derechos humanos, así que esto es absolutamente inviable. El segundo punto es un accidente que también los descartamos por distintas cuestiones científicas, entre ellas que el cuerpo no tenía ningún otro tipo de lesión. Y la última, dentro de estas tres opciones que establece la ciencia y la bibliografía con respecto a las muertes violentas, es el homicidio. Entonces, descartado el suicidio y el accidente, lo único que nos queda como hipótesis para la finalización de la vida de Facundo es el homicidio, teoría que empezamos a manejar desde el día 1 con Cristina y con las querellas y que dejamos en claro desde ese momento. Quiero aclarar también que el informe fue firmado en disidencia parcial. ¿Qué significa esto? Que también hay un error, una omisión por parte de la jueza cuando comunica que
el informe ha sido firmado de conformidad por todos los peritos. Y esto no es así porque el informe fue firmado por esta querella en disidencia parcial. ¿Por qué en disidencia parcial? Porque, como anticipaba anteriormente, desde el punto de vista científico hubo contradicciones importantes como contradicciones científicas, ¿sí? Que nos hablan de un entramado que se conecta con lo que dije al principio, con un conjunto de personas que a escondidas se reúnen para hacer una peritación, una discusión pericial que debía incluir a todas las partes, y esto significa también a esta querella. Esto que estoy planteando es, entre otras cosas, el hecho de la negación sobre el pink teeth, la negación sobre que el diente rosado sea un evento vital de un día para el otro, aparentemente, la odontóloga, la especialista, que en otros casos determinó fehacientemente que era un fenómeno vital, como en el caso de Franco Casco, en este caso lo dijo inicialmente, el día de la autopsia, tendríamos que ir simplemente a los videos que se grabaron, que tienen que estar, y así lo solicité antes de iniciar la reunión, tienen que estar a disposición de la querella a la brevedad posible. Ella dijo que era un indicio de vitalidad, un fenómeno vital que antecede a la muerte, y sin embargo en este informe, muy llamativamente, en coincidencia con los médicos de la Corte de la Nación, empezó a decir que el fenómeno era post-mortem. Cuando dije que yo me oponía a esa afirmación y que quería que quedara por escrito, hubo una enorme discusión, una enorme agresión, lo que casi sería un mobbing, es decir, un ataque de muchas personas contra una, en la que exigían que yo depusiera mi posición científica y sino que la explicara con la bibliografía correspondiente. A lo cual yo contesté que, por supuesto que lo voy a hacer en su momento, en el juicio oral, cuando esperamos unos minutos a ver si podemos retomar la comunicación con Virginia. Bueno, Luciano, ¿querés tomar la palabra vos, que eras el siguiente orador, y esperamos a ver si puede reconectar Virginia y cerrar su idea? Tu micrófono, Luciano, está apagado. Ahí sí me escucha. Ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luciano Peretto, abogado de la querella particular de Cristina Castro. Muy buenas tardes a todos y a todas las periodistas que están conectados y que de alguna manera nos permiten poder difundir. Voy a ser muy breve en la valoración de esta prueba, que para nosotros fue muy importante y que la verdad, sobre la que teníamos expectativas incluso inferiores que las que finalmente arrojó, ello fundado en el enorme deterioro del cuerpo de Facundo en el que fue encontrado, y por un principio de degradación temporal de la prueba, sabemos que en estos casos, a mayor cantidad de tiempo transcurrido y a mayor agresividad del medio en el que se encuentra el cuerpo, por supuesto que menor la posibilidad de llegar a datos certeros. Nosotros desde la querella teníamos muy pocas expectativas de que realmente pudiera llegar a suceder dictámenes determinantes respecto a las condiciones, a la data de muerte y al lugar de la muerte, pero por supuesto que este resultado que Virginia Kramer
bien supo explicar y que también lo ha dejado por escrito plasmado la jueza interviniente en la causa a modo de resumen y de comunicación oficial, para nosotros es fundamental, es muy importante, y lejos quizá de lo que cierto sector de administración de poder y de difusión masiva de comunicación intenta hacer pasar, lo cierto es que lo que debe quedar como conclusivo en esto es que Facundo Astudillo Castro encontró su muerte en una muerte violenta, por asfixia, por sumersión, en un cangrejal. Esto es, me parece, lo más importante que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que las otras dos variables que Virginia planteaba muy bien desde lo forense, desde lo legal, nosotros lo venimos sosteniendo desde un principio. Tanto la hipótesis del suicidio es absolutamente inviable. Nadie hace 120 kilómetros a dedo para suicidarse en un cangrejal. Y tampoco existen indicios científicos ni posibles de que haya sucedido un accidente que encontrara a Facundo en esta situación fatal. Por supuesto que todo esto además debe ser analizado conforme el enorme universo probatorio que obra la causa, que lo vincula directamente con el accionar de la policía bonaerense, que lo vincula directamente con vehículos patrulleros donde se ha encontrado material genético concordante con el ADN de Cristina, con un amuleto en un Toyota que estuvo el día 8 de mayo a 800 metros del lugar donde se encontró el cuerpo, del punto cero, con un amuleto en una comisaría, específicamente en un calabozo abandonado en Origone, las enormes contradicciones policiales, lo que están diciendo los teléfonos celulares, y sin lugar a dudas que todo esto sumado a enorme cantidad de pruebas que en las próximas horas se va a dar a conocer, para nosotros viene a confirmar y a robustecer una vez más la hipótesis de la desaparición forzada de persona de Facundo, seguida de su muerte en manos de la Fuerza de Seguridad de la Policía Bonaerense. Simplemente eso, ser conclusivo en ese dato y de alguna manera optimista de que el resultado que ha tenido hoy el estudio forense para con la hipótesis que venimos sosteniendo con la querella es el absolutamente predecible y es el absolutamente concordante a efectos de seguir sosteniendo esta hipótesis de desaparición forzada. Lo dejo completar a mi compañero y amigo Leandro Aparicio, que va a seguir con la idea. Bueno, espero aportar claridad, ¿no?, a lo que está diciendo Luciano. Únicamente decir que no somos antropólogos, no somos biólogos ni bioquímicos, pero sí vimos nosotros que somos pueblo, somos curiosos, vimos una huella que paraba justo donde estaba el esqueleto. Y vimos una zapatilla intacta a 20 metros. Así que si eso no tuvieron estos antropólogos del equipo argentino de antropología forense en cuenta, me parece que le falta algo que tiene que tener en cuenta lo que llama el contexto, que está también en el protocolo de Minnesota, ¿no?, que dice que han tomado en cuenta. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, tienen que tener en cuenta que hubo un patrullero etíope el 8 de mayo, justo casualmente cuando desactiva su WhatsApp Xiomara Flores, pero vamos a hablar de las cuestiones, un resumen de las cuestiones objetivas que decimos nosotros que tienen que tener en cuenta. Tres testigos que lo ven subir 5 horas después de su detención oficial el 30 de abril. 2 testigos que lo ven tirado en la ruta en Teniente Origone. La sandía en el calabozo de Teniente Origone. La turmalina dentro del Toyota Etios encontrado cerca del lugar. Otros 2 cadáveres que pasaron después. Y lo que le quiero decir es que es un caudal de pruebas que cayeron después que vinimos de Buenos Aires con 2 fiscales más que se han incorporado y que han trabajado y que están trabajando como antes nunca se había trabajado. Sabemos, por ejemplo, también un mensaje que le dicen a Sosa, el de la foto, si se hace el pajero, bájalo, que significa traerlo a la comisaría, que nos puede dar un contexto distinto al que teníamos antes, ¿no? Porque bajarlo y llevarlo a la comisaría. Y también tuvimos acceso, después, a todas las inconsistencias o causalidades, de la cual voy a decir una solita, para que nosotros entender cómo es que los policías dicen que lo paran a Facundo y le hacen un acta y lo dejan seguir. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo podían? Y resulta que nos enteramos, bueno, de muchas cosas que pasaron acá en Bahía Blanca, y nos enteramos después que parece que los policías de la provincia de Buenos Aires tenían acta, te hacían un acta a vos y te dejaban seguir, según dicen ellos. Y nos enteramos también, ahora hace poquito, que la jueza, esta que está tan preocupada allá en Buenos Aires, se enteró de que a Facundo le han hecho una 205 el día 26 de junio a las 14:15. ¿Y por qué esa fecha, me dirán ustedes? Porque esa fecha, Cristina,
Luciano, y yo fuimos a preguntar, fuimos a decir al fiscal Ulpiano Martínez todo lo que le había pasado a Cristina y a Luciano en ese allanamiento, y el fiscal Martínez quería llamar al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y de ahí nos fuimos al juzgado, que no nos dejaron entrar por el COVID, pero había un teléfono, llamamos, y ahí le explicamos a ver si estaba el acta, y resulta que no estaba, no tenía la más pálida idea. Así que, nada, aporto eso nada más para decirles que hay muchas cosas que no podemos decir, pero que nos confirman, reafirman, que fue la policía de la provincia de Buenos Aires que desapareció a Facundo y que después hizo un protocolo para su desaparición, que para eso es necesario policía, fiscales como Ulpiano Martínez, jueces, políticos y algunos periodistas que ahora están opinando y operando. Nada más. Seguimos ahora con Margarita Jarque de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. En principio, sumarme a los dichos de los colegas y de las palabras que también Virginia daba respecto de la explicación del contenido de lo que hoy se obtuvo. De todos modos, me parece importante antes decir que estoy aquí en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo público de la provincia de Buenos Aires, que tenemos como misión trabajar en la defensa de los derechos humanos y fundamentalmente tenemos una misión específica, que es bregar en la lucha contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a partir de la designación de la Comisión como mecanismo de monitoreo de la tortura en la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, eso explica nuestro interés y nuestra participación activa en la causa, en una articulación plena con la querella familiar, además de fortalecer lo ya dicho, creo que es importante resaltar lo siguiente. Siempre supimos que esta autopsia, que este estudio de autopsia era un estudio necesario, es un estudio que trae certeza fundamentalmente a las familias respecto de que esa persona ha sido Facundo, pero también sabemos que es una prueba más en el contexto de la causa. Eso tiene que ver con todo lo que se ha dicho, pero quiero fortalecer fundamentalmente la figura de la desaparición forzada. En tanto, la hipótesis policial en la causa se ha visto fortalecida fundamentalmente por prueba técnica, cuando hemos detectado ese posicionamiento en dos oportunidades del día 8 de mayo, en una durante 35 minutos, a 800 metros del hallazgo del cuerpo. Y luego, otro dato que nos informa la empresa Megatrans, más allá de un primer informe que tenía algunas inconsistencias según el propio Ministerio de Seguridad, pero que la empresa Megatrans ha quitado esas dudas, luego ese móvil quedó paralizado frente a la unidad de prevención de la policía local durante 2 días, cosa que también es llamativa en el marco de una pandemia con la actividad policial, que un móvil permanezca allí. A eso sumamos lo que ya se ha dicho respecto de la pista policial y también fundamentalmente de la cantidad de prueba técnica que estamos aún esperando, fundamentalmente, como ya se ha referido, en relación a la identificación de cabellos que han sido hallados en aquellos móviles que por la prueba odorífica han sido identificados con la presencia de Facundo o con la presencia de objetos de Facundo o de personas que pudieron estar en contacto con Facundo. Digo esto porque puede parecer sobreabundante, pero creo que es muy importante plantear que no es una mera consigna, porque probablemente esta noticia de hoy pueda ser interpretada de muchas maneras. No es una mera consigna decir sobre cuál es la responsabilidad policial, por lo menos en lo que es la investigación. No estamos hablando de otra cosa de lo que dice el expediente, estamos hablando de lo que dice el expediente. Y también rescatar para el análisis aquellas primeras responsabilidades judiciales que entendemos existen en esta investigación. Esta causa tramitó en el fuero provincial durante más de un mes, donde no se respetó la normativa básica que implica que la policía de la provincia de Buenos Aires debe ser separada de toda investigación en la cual está sospechada. Eso en primer término. Y en segundo término, los primeros tramos de la investigación federal, de eso da cuenta Cristina, también estuvieron plagados de una cantidad de direccionamientos a una suerte de encubrimiento, que probablemente haya surtido ya algunos efectos. Sin embargo, tenemos esperanzas de llegar a la verdad y la justicia. Creo que ese es el mensaje que hoy queremos dar, más allá de las diferentes interpretaciones que puedan hacerse del resultado
de esta prueba. Hay mucha prueba de contexto, hay mucha prueba en la causa y hay mucha prueba por producir muy próximamente, que entendemos que, por supuesto, nosotros como querellas estamos y seguimos investigando esa pista policial, porque entendemos que esa es la hipótesis dominante y en nuestro caso como comisión esa es la verdad que tiene que llegar fundamentalmente, en este caso a Cristina, pero que también es una variable que debemos analizar, caracteriza a tantas causas sobre desaparición forzada en nuestro país ocurridas en democracia. Y creo que eso es un desafío que tenemos por delante y ojalá sea con la causa de Facundo que podamos dar vuelta esa historia que realmente es compleja en materia de lo que es el verdadero respeto por los derechos humanos. Por ahora nada más, gracias. Muchas gracias, Margarita. Les recordamos que a través del chat vamos a estar recibiendo sus preguntas y le doy la palabra a Cristina. Hola a todos, a todas y a todes. Nada, buenas tardes. Todos me preguntan cómo he tomado yo este resultado de esta autopsia. Era algo que yo ya sabía que iba a pasar, era algo que ya me lo habían dicho el mismo día. Esos resultados son los mismos resultados que me dieron la vez anterior, con una sola discrepancia de esta odontóloga que dijo una cosa aquel día en el EAF y hoy en día se quiso contradecir o decir otra muy distinta. Comprendo a mi entender, que es muy poco, que ha sido presionada o ha sido tratada de manipular por otras personas y no se lo voy a permitir, porque están las grabaciones de ese día. No se lo voy a permitir. Más allá de eso, y de todas las cosas que se están diciendo hoy en los medios, déjenme decirles que esto recién empieza. Han llegado resultados que no teníamos, y hay algunos ADN que coinciden conmigo. Más adelante se les va a comunicar qué es. En este momento no podemos hablar de muchas pruebas que han llegado, y lamentablemente están llegando y el ADN coincide conmigo, o sea que es ADN de mi hijo. Para todos aquellos que dicen, acá se cerró el caso, no señores, Facundo no se suicidó, Facundo no tuvo un accidente, a Facundo lo mató la policía bonaerense, y lo voy a seguir repitiendo, las pruebas están y nosotros nos manejamos con pruebas, estamos trabajando muy bien con los fiscales, están avanzando muchísimo, y asimismo las líneas telefónicas han arrojado muchísima información, las líneas telefónicas de los oficiales de la policía. No sé qué más decirles, porque a mí me preguntan qué pienso de esto, que recién empieza, que esto que tenemos ahora es un puntapié inicial para poder dar con la verdad. Sabemos que Facundo tuvo una desaparición forzada de persona, seguida de muerte, y en la cual están involucradas policías bonaerenses. Tenemos los nexos, los núcleos, estamos muy cerca de la verdad. Me llamó poderosamente la atención esta desdecida o decida de esta sola, de esta chica odontóloga que participó en el EAF en el momento de la autopsia, pero no me sorprende porque ya familiares me habían dicho que la orden viene de arriba. Si de arriba dicen que se sepa la verdad, se va a saber la verdad. Y si de arriba dicen hay que tapar, hay que tapar. Y realmente me termina confirmando que no hay que confiar en nadie. Cuando de arriba, los de arriba saben, los que están arriba, que lo que estamos diciendo es cierto, no hay que confiar en ellos. Muchos familiares ya me lo habían dicho, incluido Sergio Maldonado, que me dijo, no confíes, porque las órdenes vienen de arriba y de arriba se dan las órdenes de qué decir. Por suerte, y gracias a Dios, está todo grabado. Nada más de mi parte, desearles buenas tardes y decirles que para lo que quieran que conteste, voy a contestar, pero les voy a contestar desde mi punto de vista, desde mi punto de vista de lo que yo he vivido. Lo legal se lo van a contestar mis abogados, porque para eso son letrados, estudiados. Pero después, de mi parte, esto recién empieza, siempre lo dije, no voy a bajar los brazos, y lo voy a seguir repitiendo, por más que no le guste y le duela a quien le duela. Facundo fue víctima de una desaparición forzada de personas seguida de muerte.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, voy a dar lugar a las preguntas, identificando a quién van dirigidas. Lucas Pedula de La Vaca pregunta para Luciano o para Leandro. ¿Podrían ampliar sobre los nuevos mensajes de Sosa que mencionaron? ¿Hay algún dato o pericia al día de hoy que explique las huellas de vehículo visualizadas al lado del cuerpo o del estado intacto de la zapatilla? Bueno, empiezo yo con esta, después Lucho. De las huellas, empezamos por el final. No hay nada todavía. Lucho, vos corregime, pero no tenemos nada de eso que pedimos nosotros, porque no se le ocurrió ni a los antropólogos, ni al fiscal, ni al secretario fiscal, ni a los 20 policías que estaban ahí, a nadie se le ocurrió. Y la otra, Lucho, contestá la voz, si querés. Sí, por supuesto, confirmar lo que Leandro manifestaba respecto de la pericia de levantamiento de huellas del lugar. No hay absolutamente ningún resultado. Sí hemos pedido que de los vehículos que se han peritado se levanten los sedimentos que estaban en los neumáticos para que puedan ser comparados en su composición con aquel del terreno que estaba en el punto cero, que es donde se encontró el cuerpo. Respecto de los mensajes, por supuesto, es importante iniciar que los celulares, los aparatos de la telefonía celular del personal policial implicado en la causa hablaron mucho más en sede de ATIF que en sede de la Policía Federal Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Se encontraron imágenes borradas, localizaciones que no se habían encontrado, conversaciones que parecían borradas. Bueno, en el marco de eso, y saludándolo a Lucas que hace la pregunta, Lucas, por el momento, solamente decir que ese mensaje del tenor que estaba absolutamente ignorado en la pericia de la Policía Federal Argentina, textualmente reza eso, en situaciones después de las 10 horas de la mañana en la que Facundo estaba ya detenido, estaba demorado, estaba prevenido en el control de la intersección de la Ruta 3 con el acceso a Mayor Burato Beach. El mensaje textual parte de un celular de un policía que se encontraba seguramente, por lo que refiere, en sede de comisaría, y le refiere puntualmente eso, ¿no? La frase es tan inescrupulosa como fría: si se hace el pajero, bájalo. A lo que Sosa responde inmediatamente: dale, y el patrullero mueve. El patrullero se mueve y se desplaza y se detiene después unos minutos en la comisaría de Burato Beach, contradiciendo esto absolutamente la versión oficial policial, en la que se refería que el patrullero nunca se había movido del lugar donde estaba realizando el control, que nunca habían trasladado a Facundo, que Facundo nunca había estado en ese patrullero. Bueno, parece que Sosa siguió esa orden de bajarlo, porque no le había sido tan fácil la reacción de Facundo, o Facundo había reaccionado de otra manera que no era la sumisión que ellos esperaban. Por el momento, explicar solamente eso, saber que nosotros somos prudentes por dos cosas: primero, porque la profesión nos lo impone, y segundo, porque si no, nos denuncian. Porque en la causa de Facundo hay una sola persona denunciada, lejos de victimizarme soy yo, y estoy denunciado por haber dicho hace 40 días lo que hoy dice el informe pericial: que Facundo fue víctima de una muerte violenta por asfixia por sumersión. Entonces, básicamente lo que queremos es ser prudentes por ambas cosas, en principio para cumplir con la prudencia que se nos impone en un caso tan delicado como es este, y en el que la información, como bien decía Cristina, ahí estuvo cerquita de deslizar algo, pero decía, en las próximas horas vamos a tener novedades muy importantes que van a confirmar que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo es un hecho indiscutible en el marco de la investigación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Virginia. ¿Podrías profundizar en el signo de diente rosado? Y la segunda pregunta es, ¿hay posibilidades de pedir una nueva autopsia en un futuro cuando haya más pruebas que abonen la hipótesis dominante de la desaparición forzada? Bueno, justo se cortó internet, era previsible cuando dije esto de mirar a los ojos a la muerte, ¿no? Y lo que no me voy a extender sobre lo que estaba diciendo, porque ya lo redondearon Luciano, Leandro y Cristina. El problema que surgió, que termina siendo un problema desde el punto de vista científico menor, porque en definitiva a esta altura y con las evidencias que tenemos,
el diente rosado es un dato más. Cuando, antes de entrar a la autopsia, yo le dije a Cristina, Cristina llegó con un solo diente como evidencia, como para buscar cuál fue la causal de la muerte de Facundo, y ella me dijo, confía, confía, porque Facundo te va a ayudar, y así fue, porque encontré todos los dientes del maxilar inferior rosados. Y en ese momento la odontóloga dijo que eso era un signo vital. Y lo que quiero remarcar es que en el caso de Franco Casco también dijo que era vital. Y eso implica la gravedad del hecho de que se desdijera. De que se desdijera y que claramente esta profesional estuviera asustada, que es lo que yo quería decir. Que cuando la miré a los ojos y le dije, vos me dijiste que era vital, ella dijo, bueno, puede ser perimortem. Y perimortem no es lo mismo que postmortal. Entonces le dije, perimortem es antes, durante o después de la muerte. Entonces no es lo mismo. Y ahí saltaron los otros forenses de la corte a hablar por ella. La gravedad de esto es muy importante desde el punto de vista institucional. No así desde el punto de vista de la investigación, porque lo que antes era la única prueba con la que yo llegaba a la operación de autopsia, ahora es una prueba más. Está determinado y firmado que es una muerte violenta por asfixia por sumersión. Eso está en coincidencia con todos los perites. Las diferencias pasan por otro lado. Así que con respecto científicamente al fenómeno del pink teeth, ahora pasó a un segundo plano. Insisto, lo que no pasó a un segundo plano fue la actitud de las peritas. Muchas gracias. Para Cristina, hoy tuvo comunicación con el gobernador Kicillof o el presidente Fernández, ¿y cuál es su opinión del escenario político con este resultado? ¿Ahora? Perdón, yo y la tecnología no nos llevamos muy bien. No he tenido contacto hace un tiempo ya con el presidente ni con el señor gobernador. ¿Qué opino sobre eso? Hoy cuando me enteré de estas decidas y desdecidas de esta chica, de esta perito, es una perito respetable, creo yo que por su buen nombre debería haber ratificado lo que dijo y no haberse llevado a guiar, ni apretar, ni intentar, que esto es muy político. Esto acá me lo dijeron ya antes, ya se los dije, cuando me dijeron, de acá de arriba se dan las órdenes, y si quieren que se investigue, se va a investigar, y si no, no se va a investigar. Hoy en día lo tomo como que ya no lo necesito, y ustedes saben que yo no hago política, no me gusta la política, sí sé quiénes son los responsables políticos de la desaparición forzada de Facu y seguida de muerte. Así, son tanto como el intendente de Villarino, el gobernador Kicillof y el señor presidente. Les guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Yo creo que cada una de las desapariciones han tenido inferencia política las personas que han estado a cargo, que fue a quien yo fui a pedirles explicaciones, y no solamente ayuda en el sentido de que pongan todo a su disposición para que se esclarezca, sino también a pedirle respuestas, porque son políticamente responsables de la desaparición forzada de Facundo seguida de muerte, porque la policía es una institución, pero pertenece a tanto a municipio como a provincia, como a nación. Y no se ha vuelto a comunicar más nadie conmigo, más allá de darles el apoyo en aquella revuelta policial que hubo. No se han vuelto a comunicar nunca más conmigo. No me molesta tampoco. Muchas gracias a los abogados. ¿Surtió efecto en ese encubrimiento planteado la falta de comunicación de la Fiscalía con la querella particular para el primer allanamiento en Villarino Viejo? ¿Se ha dado alguna explicación sobre por qué el patrullero Toyota estuvo en cola de ballenas el 8 de mayo? ¿Cuál es la próxima prueba que están esperando? Y por último, avancen, perdón, con esas preguntas. Gracias. Bueno, yo creo que Leandro lo ha dejado muy en claro en la anterior manifestación que tuvo. Voy a hablar específicamente de esta primera etapa. Creo que la causa de Facundo
Margarita también lo explicó muy bien, arranca una instrucción de averiguación de paradero en el marco de la justicia provincial, en el que no se tenía la más mínima sospecha de la participación policial, y que empieza a desayunarse de esta situación cuando el día 18 de junio con Cristina participamos de un rastrillaje y empezamos a ver actitudes absolutamente sospechosas, una actitud defensiva de parte de la policía bonaerense, y empezamos a notar que las contradicciones y las inconsistencias eran realmente insostenibles. Y tras que eso fuera poco, venir de un espacio donde directamente la hipótesis de la desaparición forzada no se investigaba, nos toca transitar la parte más nutritiva de la investigación y con mayor recolección de pruebas, con una fiscalía que hizo esfuerzos comprobados para tratar de derrumbar la hipótesis de la desaparición forzada. Y fíjense qué fuerte que es esta hipótesis de la desaparición forzada seguida de muerte, que a pesar de haber tenido todo el aparato del Ministerio Público Fiscal de representación del primer mes de investigación en su contra, no trabajando en silencio, en su contra, en flagrante contra, no la pudieron derrumbar. Y hoy es la única hipótesis que se encuentra consolidada en pruebas, y a pesar de las enormes cantidades de cruzamientos de datos, de las pericias y demás que se van produciendo, nada ha podido derrumbar la hipótesis de la desaparición forzada. Por supuesto, contestándole a Ignacio, por supuesto que para nosotros esta primera etapa sin diálogo por parte de la Fiscalía contribuyó a una falta total de objetividad en la investigación, contribuyó en que no pudimos participar de los procedimientos que hubiésemos querido participar, contribuyó que la prensa sabía antes lo que había dicho una testigo de identidad reservada que la querella, que tuvo que esperar 24 horas para poder ver el testimonio, contribuyó a que todavía hoy no sabemos cuáles fueron la totalidad de los rastrillajes que se realizaron, y fíjese qué coincidencia que los operativos desplegados por la zona más hiperrastrillada, que es donde aparece el cuerpo de Facundo, no surtieron efecto porque las cosas la encuentran los pescadores los sábados por la tarde, tanto el cuerpo como la mochila de Facundo. Por mi parte, nada más que agregar, dejo la respuesta del Toyota Etios para Leandro. Bueno, un poco también reafirmar lo de Luciano, ¿no? A partir de que venimos de Buenos Aires, lo más importante, además de los testimonios que tomamos estando en Buenos Aires, que reafirman, confirman, afirma la hipótesis de la desaparición forzada, ¿no? De lo cual no hemos dicho nada, como no hemos dicho tantas cosas, y no podemos decir de medidas de pruebas que se van a realizar, ni de cosas que sabemos, ya que tampoco la podemos decir. Sí tenemos que decir del fiscal, porque no quiero pasar, que la primera vez que fuimos con Cristina quería llamar al jefe de la policía de la provincia. Después pide unas detenciones con esos mensajes de Sosa a Curubinca, que dice, quédate tranquila, Janita, que nadie sabe que fuimos nosotros, y aparte hicimos lo que nos dijo el jefe. El jefe Reguillón, para que acuérdense de ese apellido, ¿no? Con eso pidió unas detenciones para que la gente lo entienda, como si vas a patear un penal y apuntás al banderín del córner. Después, obviamente, todo lo que está diciendo la testigo H, que le da una identidad reservada, pero todo el mundo sabe lo que la testigo H declaró y lo tergiversa, y obviamente que también la Policía Federal entra en toda esta situación. Respecto del Toyota Etios, nadie nos puede explicar qué estaba haciendo ahí el 8 de mayo, nadie nos puede explicar qué hacía la Turmalina en el interior de su baúl, y tampoco nos pueden explicar, por eso nosotros estamos buscando las explicaciones por nuestra cuenta, la relación de los policías de Villarino con los policías de esa unidad local. Y tampoco nadie nos pudo explicar qué hacían los dos esqueletos que se encontraron cerca de ese Toyota Etios también, lo que también nos supone que podemos estar en presencia de un cementerio clandestino de la bonaerense. Así que espero haber contestado un poco lo que se nos planteó. Muchas gracias. A ver, unifiqué algunas preguntas para Virginia. ¿Qué opinión le merece el punto sexto del informe del Juzgado Federal número 2 que señala que no se han observado signos de participación de terceras personas? Según su consideración, ¿esto podría matizarse en virtud del conjunto de las pruebas que han presentado la querella y a la luz del medio gravoso en el que fue encontrado el cuerpo de Facundo, entre otros factores? Luego de los resultados de la autopsia, ¿cuál es la hipótesis principal sobre cómo habrían asesinado a Facundo? ¿De qué manera? Si Facundo murió en el Cangrejal y no cayó del puente, como sugerían los medios parapoliciales, ¿cuál es la hipótesis de la querella acerca de cómo la asesinaron? ¿Se puede impugnar o recusar a los peritos que hicieron el informe de la autopsia? Freno aquí, te doy la palabra, Virginia. Gracias.
porque son un montón, voy a necesitar, Paola, que me las reitere. Te voy haciendo el soporte, claro. Empezá por la primera, porque yo me quedé en la última. Vamos de a una. Las entendí, dale. Pero... Te preguntaron, a ver, la primera, ¿qué opinión te merece el punto sexto del informe del Juzgado Federal que señala que no se han observado signos de participación de terceras personas? Bueno, gracias. Ese es un punto fundamental y es uno de los puntos en los cuales yo firmé en disidencia, porque llama la atención que se expida por lo negativo, cuando une habitualmente en un informe se expide por lo positivo. Es decir, cuando se expide por lo positivo, lo que da son los datos positivos que se encuentran, no los datos negativos que se encuentran. Entonces, el hecho de haber puesto y haber firmado que no existían signos del accionar de terceros, en realidad no descarta que haya existido el accionar de terceros. Por eso mi aclaración es esa, lo cual generó otra enorme movilización entre todos los perites de la Corte que querían que bibliográficamente, otra vez el mismo verso, que bibliográficamente dieran mis explicaciones en ese momento. La realidad es que es sumamente llamativo e inusual que, así como, digo, como para tener una lógica, si realmente hubieran estado en contexto, si hubieran contextualizado la autopsia, como dice el protocolo de Minnesota, tendrían que haber leído los 20 cuerpos, como leímos con las querellas y como leímos con la consultora pericial de ciencias forenses, y se tendrían que haber enterado de todo lo que pasó, ¿sí? Cosa que no hicieron. Y sin embargo, llamativamente se tomaron el trabajo de poner esas líneas, de aclarar que no hay evidencias del accionar de terceros. Es una línea que nunca debió estar ahí. Si no hay evidencias, no lo ponen. Ahora, si hay evidencias, uno opta por lo positivo, pone los datos positivos. Eso en todas las ciencias, sobre todo las relacionadas con la salud. ¿La otra pregunta? La otra pregunta también, derivada de los resultados de la autopsia, ¿cuál es la hipótesis principal sobre cómo habrían asesinado a Facundo? ¿De qué manera? Y asociada a eso, si Facundo murió en el Cangrejal y no cayó del puente, como sugerían los medios parapoliciales, ¿cuál es la hipótesis dentro de la autopsia y la querella acerca de cómo lo asesinaron? Ahí los abogados también pueden complementar. Muy brevemente, la hipótesis es un traumatismo, un politraumatismo, que puede o no incluir un submarino húmedo, es decir, con la sumersión de la extremidad cefálica de la persona en ese lugar, o un politraumatismo y el descarte en ese lugar para que en el agua, como hace por ejemplo la rosarina, que revienta a golpes a los pibes y después les tira al Paraná, bueno, en este caso ocurrió cerca de Bahía Blanca. Esas serían las hipótesis. No sé, Luciano, Leandro, Margarita, ¿alguno quiere complementar? No, yo básicamente decirle que la acción típica, el delito es desaparición forzada, seguida de muerte, o sea que no estamos obligados, la querella, a acreditar qué hicieron de cada momento, si aportamos como prueba que está lo que tenemos que aportar, que estaba desaparecido, que fue subido a un móvil policial entre 3 y media y 4, que su cuerpo estaba tirado en Origone, que uno de sus amuletos estaba en un calabozo de Origone, que su turmalina estaba en un móvil etios policial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el Estado tiene que explicar, y las respuestas del Estado son inconsistentes. Eso sería inconsistente, ¿no? WhatsApp eliminado. Bueno, una sola cosita. ¿Saben quién es la primera persona que dice que Facundo está en Bahía Blanca? El 18 de junio, cuando estaban Luciano Peretto y Cristina ahí en Buratovich. Galarza, que no dice qué es, dice que se fumó un pucho con Facundo y que Facundo se iba a Villa Devoto con dos amigos de Guaite, mirá, en Cerri. Y después Galarza el día 6 de julio, el último día, que era un despelote en Bahía, 150 testigos declarando, buscando. Galarza dice que lo ve, que Facundo le compra 3 bolsitas, la lleva a la comisaría, la deja como prueba, las 3 bolsitas de residuo. Casualmente, el Emiliano, el hermano de Marcelo, el hermano de la exnovia, también vendía bolsitas. Mira, nada es casual acá. Y este se llama
Galarza, y es teniente de policía. A este le secuestraron el teléfono y este fue el que fue a decir que lo vio Facundo y que esto que no. Entonces, hay tantas cosas para decir de todo lo que fue pasando acá, de todo el entramado, que no nos queda ninguna duda de que esto ya excede Villarino, Bahía, inclusive, y no solo son policías. Muchas gracias. Voy una pregunta más para Virginia y después una para Margarita. Virginia, preguntan si tienen pensado pedir una nueva autopsia y si hay algunas otras cosas para autopsiar, digamos, para pedir en las comisarías, si tienen pensado periciar también las comisarías. No descartamos una nueva operación de autopsia y todas las prácticas periciales que tenemos proyectadas no las podemos comunicar en este momento. Perfecto. Margarita, ¿ves algunas similitudes con el caso de Santiago Maldonado? Bueno, quizás en este tramo uno podría pensarlo en términos de, insisto, en el impacto que de pronto puede tener un informe de autopsia con estas características. Me gustaría también decir que el informe es muy voluminoso, que hemos recibido en definitiva el informe en sí, pero no todos los estudios complementarios, que vamos a copiarlos con un disco, y que también eso será un material de estudio donde podremos ver si no hay una parte de todos esos estudios que puedan servirnos, como también podremos seguir trabajando en informes de parte, periciales y demás. Así que creo que hay una investigación, insisto, no me gusta hacer comparaciones, pero hay una investigación más avanzada en términos de responsabilidades. Lamentablemente no hemos llegado a tener indagatorias ni imputaciones. Eso ha sido una senda que ha marcado en cierto sentido el fiscal Martínez. Esperamos que este temperamento cambie con la intervención de los fiscales. Como hemos dicho, destacamos una investigación apegada a lo que es investigar causas de violencia institucional, causas de violencia estatal, y creemos que entonces en ese marco tendremos que ir avanzando. Espero que esto sea un punto de inflexión, precisamente, insisto, para insistir sobre las pruebas que están pendientes, sobre pruebas que hemos pedido, que estamos pidiendo, que estamos instando para poder avanzar en esta línea. Muchas gracias. Ahí unifico dos preguntas de Adriana Meyer y Florencia Jaffón. ¿Qué responsabilidad tiene el equipo de antropología forense en lo que sucedió con este informe final, lo que ustedes han cuestionado a la odontóloga y a los peritos de la corte? ¿El equipo de antropología forense también está dentro de los cuestionamientos que realizan? No sé si hay Virginia o alguien quiere tomar la palabra. Adelante, Virginia. Bueno, dale, Lucho. Dale, Virginia. Sí, no, básicamente, ahora me gustaría que Virginia haga su apreciación. Nosotros lo que, básicamente, yo creo que para nosotros es muy importante pensar en positivo de lo que nos dejó este informe. Vuelvo a lo mismo, Paola y a la gente. Este informe nos deja que Facundo tuvo, su causa de muerte fue una asfixia violenta por sumersión, y que ninguna de las dos otras posibilidades, tanto la del suicidio como la del accidente, son viables en este ambiente. Nosotros creemos que, a pesar de las limitaciones que pueda llegar a tener el estudio, que es absolutamente, digamos, focalizado y objetivizado hacia el antropológico que tuvo el EAF, y el desempeño que ahora Virginia seguramente va a poder profundizar, para nosotros es muy importante complementar esta prueba, que es una prueba muy importante, que nos vino a confirmar la hipótesis nuestra, complementarla con estudios que tengan que ver con situaciones o con ciencia forense, pero sobre la circunstancia del hallazgo del cuerpo. Y plantear que la escena del crimen de Facundo es entre Muratovich y Villarino Viejo. Esa es la escena del crimen. Y ese lugar habla, y ese lugar está hablando muchísimo. Y en ese lugar se encontraron un montón de cosas que en sede de Policía Federal no se encontró, y sí se están encontrando ahora con una investigación mucho más profunda, mucho más objetiva, mucho más acabada, mucho más profesional, y creo que de alguna manera es eso lo que desde la querella estamos tratando de impulsar, y va a haber muy buenas novedades en los próximos días respecto de este estudio específico que estamos pidiendo que venga a complementar
que empezó a despuntar el EAF con el encuentro del cuerpo. Virginia, disculpa que había retomado ahí, pero te cedo la palabra. Con respecto a la pregunta, yo coincido con lo que dice Lucho, creo que no tenemos que ir de foco. Son cuestiones graves de antropología forense, que es famoso y que es absolutamente capaz y reconocido en todo el mundo por los análisis que hacen sobre los cuerpos, que analizan sobre los huesos de los cuerpos, que analizan. En este caso, en la reunión de hoy no tuvo ninguna participación, salvo leer lo que se había redactado previamente a mi llegada, no tuvo ninguna participación. Perfecto, muchas gracias. Vamos haciendo las últimas dos, tres preguntas. A las querellas, ¿existe la posibilidad de pedir detenciones de posibles responsables en el corto o mediano plazo? Y sobre la evidencia encontrada en la mochila de Facundo, ¿hay alguna novedad del material enviado de la DATIP? Para decirlo de una manera, después que vinimos de Buenos Aires, como un dique que se rompió y las pruebas que antes no estaban, o estaban mal hechas, o no se encontraba nada, empiezan a encontrarse, empieza a armarse el rompecabezas, es decir, se amplía la responsabilidad, se acredita la responsabilidad en esta organización, en esta asociación ilícita, y hay que ir llenando todos esos huecos para pedir más detención. Entonces, para decirlo de una manera poco jurídica y más tanguera, estaríamos como el gato Maula con el mísero ratón. No negamos que entendemos que el mísero ratón serían policías de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, eso es otro contexto de explicación. Jurídicamente estamos tranquilos, por más que empiecen ahora a hablar todos los operadores. ¿Por qué? Porque hay pruebas que es como si fuera una casa, está toda la base instalada, falta el revoque fino, el revoque grueso, por supuesto que van a haber detenciones. Mediano plazo, en derecho serían 5 o 6 meses mediano plazo. Así que yo creo que para que se entienda, hay cosas que podemos decir y hay cosas que no podemos decir. Y creo que dentro de poco va a haber movimientos que alientan la hipótesis de la querella. Bien, muchas gracias. Una última para Virginia. La reunión secreta a la que hizo referencia incluyó a la jueza Marrón y al fiscal Martínez, Unquiano Martínez, a las querellas. ¿Qué opinión o respuesta esperan de Bernie tras el informe de la autopsia sobre el accionar de la bonaerense? ¿Arrancás, Virginia, con la referencia a la reunión? En la reunión estuvo la jueza y estuvo el fiscal Azolín, que eso está contemplado dentro de los códigos procesales penales, tanto de provincia como nación. Creo que la segunda parte la tienen que contestar los abogados. Me reservo mi opinión sobre lo que pueda decir o dejar de decir un ministro. Seguimos en la misma línea, tomo la palabra para contestar. Nosotros esperamos, somos abogados, esperamos respuesta de la justicia, no esperamos respuesta de la política. Para nosotros hoy, el Poder Judicial es quien tiene depositada la confianza republicana que nosotros estamos tratando de conquistar en nombre de Cristina. No esperamos nunca nada de la política, mucho menos de un ministerio negacionista, agresivo, que incentivó a la violencia durante esta cuarentena mucho más recrudecida. No esperamos ningún tipo de resultado, ningún tipo de actitud, ni positiva ni negativa, de la política. Volvemos a lo mismo. Para nosotros, la vida del expediente pasa dentro del expediente, hablan a través de la prueba, y es en eso en lo que nos vamos a centrar para tratar de encontrar desesperadamente la verdad en la causa de Facundo en el corto plazo. Muy cortito para cerrar, acá cuando se habla del Estado, ¿no? Hay que entender el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional. Nosotros denunciamos a todes y los vamos a denunciar a todes ante todos los organismos internacionales. Porque, bueno, obviamente que ya denunciamos penalmente a funcionarios municipales, concretamente el intendente del municipio de Villarino, su secretario de Seguridad Ciudadana, señor Pacheco,
obviamente que estamos denunciando, hemos pedido el apartamiento de la policía de la provincia, hemos pedido la separación de la justicia provincial, estamos denunciando al Estado provincial, y obviamente que en el delito de desaparición forzada estamos denunciando al Estado Nacional, quien a través de su presidente, y para cuidarnos a todos del COVID, hizo un decreto, el 297-2020, que le dio la facultad a los jueces, que a su vez, en este caso específico, en este, no hablo de otro, en este, le dieron la facultad a la policía para que haga lo que quiera, por una comodidad de ellos. Le dieron esas actas volantes donde en el caso de Facundo, para hablar de Facundo, le hicieron ¿no? la infracción el 30 de abril y se la mandaron el 26 de junio a las 14:15, 3 horas después que nosotros los 3 tontos fuimos a preguntar qué pasaba, si tenían idea de qué pasaba con Facundo, ¿no? Esto es lo que está pasando también, y hay que decirlo. Entonces, eso nosotros no discriminamos a nadie, los denunciamos a todos. Muchas gracias. Y para cerrar, aprovecho la última pregunta de la izquierda para Cristina. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad después de esta jornada? Habilita el micrófono, Cris. Ahí me escuchan. Perdón, ya les dije que la tecnología no es lo mío. ¿Qué mensaje? Que no confíen en nadie. Chicos, le acabo de cortar al señor presidente de la Nación una llamada para seguir con la entrevista de ustedes. ¿Qué mensaje les quiero dar? Que mientras a nosotros se nos negó un habeas corpus, porque estábamos siendo hostigados por la policía bonaerense de acá de Villarino, tanto los abogados como los amigos de Facu, como yo en persona, como mi familia, ayer cuando hicimos una prendida de velas, se llamó al grupo GAT, para que venga Pedro Luro, porque tenían miedo de que les incendiáramos la comisaría, cuando jamás en ninguna de las marchas y en ninguno de los bocinazos siquiera hubo un disturbio, trajeron al grupo GAT, y como diciéndonos, sobrándonos, un oficial de la policía nos dijo, porque mañana se va a saber el resultado de la autopsia, por eso mismo que trajimos el grupo GAT para que cuide las comisarías. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Bueno, mientras a nosotros nos niegan un habeas corpus y no nos quieren cuidar porque saben que la vida nuestra les importa muy poquito, a ellos los están cuidando cuando sabemos que son los violentos ellos, cuando estoy peleando con un señor Pacheco que dice que en Villarino no hay violencia, no hay violencia, hay torturas en las comisarías de Villarino, hay torturas probadas y comprobadas. Entonces, ¿qué mensaje les dejo? Que no confíen en nadie. Confíen en sus hijos cuando les dicen, esto es así, escúchenlo, vayan hasta las últimas consecuencias. No crean que todo lo que dicen los medios, porque gracias a Dios, y ahora con 2 nuevos fiscales, las pruebas no las tienen los periodistas antes que nosotros, las tenemos nosotros. Hay muchas cosas que no les podemos decir, hay muchísimas pruebas que están. Solamente les pido tiempo, respeto y nada. Y el mensaje para la gente de Villarino, todos esos policías que hoy están diciendo tantas cosas y me están poniendo tantas cosas en redes, es que no les voy a pedir disculpas porque yo tengo las pruebas. Hasta no verlos presos a todos, absolutamente todos, no voy a parar. Muchísimas gracias, Cristina, Luciano, Leandro, Virginia, Margarita, con... Esto damos cierre a la conferencia de prensa. Gracias a todos y a los periodistas por conectarse. Gracias, buenas tardes. Chao, hasta luego. Vamos a meternos a hablar con una persona que para mí es muy importante en la vida política argentina. Aunque hoy no tiene un protagonismo en primera línea, no es funcionaria, no es legisladora, pero sí.